¿Es aquí, señor? Señor. ¿Ah? Sí, teniente. Es aquí, solo que... Oiga, teniente Kahnlum, ¿usted ha dado sus condolencias a una viuda? Sí, señor. Pues sí, ¿verdad? Es lógico. Si no, no vendría. ¡Qué estúpido soy! Es que no puedo, teniente. Era mi hermano y no estamos seguros de que esté muerto. Solo sabemos que está desaparecido. Es que mi hermano era un héroe. ¡Era mi héroe! ¿Sabías que era, o bueno, es, el piloto más condecorado de su generación? Ha cumplido más misiones que nadie en activo y la cosa es que... ¿Cómo llego? ¿Cómo le digo? ¡Oye! ¡Oye, Emily! ¡No! ¡No! ¡Eso no! Cuñada, tengo que decirte que... Decirte que el héroe murió, tu marido murió. Es una locura, ¿sabes? Y yo no puedo solo, no puedo. Además, yo tengo fuertes sentimientos por esa mujer. Emily, Alex, Alex está muerto. Alex, Alex murió. Emily murió. Tranquilo, ya, ya, está bien. Esa mañana... Había algo raro en él. Y en la conferencia de prensa sé que vi en sus ojos el miedo. ¿Estás culpándote? ¿No? Me llamó antes de despegar. Le dije que no tenía que hacerlo. Que viniera a casa conmigo. Y a pesar de eso, subió al avión. No hay nada en este mundo que impidiera que ese hombre se subiera a ese avión. Imagino que usted es el general Víctor Kirmichenko. Está bien informado, doctor. Le comunico que estas instalaciones fueron tomadas por el nuevo ejército de liberación merdaviana. Por lo tanto, todo y todos los que estén aquí ahora son propiedad de los merdavenses. Sé que saben que su gobierno mandará tropas en aproximadamente una hora, así que seré breve. Quiero el arma protónica que están desarrollando aquí. Aquí no hay armas. Lo que cayó fue el prototipo del avión Titán, el cual es alimentado con protorio. Estaba teniendo una... ¡Calla! ¿Me estás diciendo que un motor mató a más de 15.000 soldados merdavenses? No, fue un avión que trató de detener la reacción del motor. Trato de protegerlo, mi querido doctor. Eso lo vuelve un arma. Todo aquello que sea digno de defender a costa de vidas humanas es un arma, pues ha despojado de vidas. Esa frase es de Douglas Reed. Así es, no soy la bestia que su nación vende. Soy un educado militar que busca un noble fin. Estamos por llegar a la base, pero la torre no contesta. Veo uno a rendir. Sobrevolaré para ver qué es lo que pasa. Atacaron la base, son merdavenses, pero están muy bien armados. Ya deben tener a Alexander, vinieron por él. Tenemos que asustarlos para rescatar a Alexander. Si no se deben de volar este tipo de aviones. Nos atacan, señor. Un avión de United States nos está atacando. Quiero que sean breves y claros, caballeros. Tuve un pésimo día y la verdad, entre estar en cualquier otra parte o aquí, prefiero estar en cualquier otra parte. Señor, se lo veníamos anunciando muchas veces. Este proyecto Titán era una fuga de dinero del recurso Protorión. Y no por el proyecto en sí, señor, sino por este pretencioso pedazo de mierda. Mayor, por Dios, ¿qué acaba de decir el presidente?
Pero el mayor Halford tiene razón. Se han hecho peticiones y peticiones para que otras divisiones fuera de la de Halloran. Y la respuesta fue: esta discreción de operaciones especiales. Si eso no se respeta, ¿para qué se fundó una división especial? Por Dios, Kinley, deja de defender a ese cretino. Señor, estamos hablando de que un prototipo de más de 20 mil millones de dólares se perdió en medio de la peor zona de conflicto del mundo. ¡Solo queremos una explicación! Aquí, agente púrpura, reportando ataque doble en la base de Superior States. Aquí, agente púrpura, reportando ataque doble en la base de Superior States. Agente púrpura, aquí el centro de inteligencia. Verifique su estatus. Agente púrpura, confirmo. Verificaré estatus. Bien, estoy triangulando su posición. Reporte, cambio. Misión Esver. Seguir al sujeto desde hace 3 meses y a las 0900 de hoy, Esver atacó la base de Superior States. Tengo su ubicación, pero siga. ¿Mencionó un doble ataque? Antes de eso, quiero reportar que Esver estaba acompañado por fuerzas de la milicia mardavense, encabezada por Yuri Kamasevich. ¿Qué está diciendo, agente? Confirmo, Esver se alió a la 30ª División de Infantería y a las 1000 horas entraron a las instalaciones. Inmediatamente después, un avión F-14 con bandera de Superior States atacó a las fuerzas de esta alianza. Le estoy comunicando con el jefe de logística. Tengo un reporte, agente púrpura. Solo quiero que lo confirme. Código Halcón Rojo. Chuskabit, dígame el estatus de la situación. Base de Superior States tomaron a los científicos. Son rehenes. Fuerzas de Esver disminuidas a menos de la mitad y dispersas. 2 activos de Superior States activos y listos para el rescate. Estado del proyecto Titán. Desconocido. Weakmi, procede a recuperar el proyecto Titán. No importa a quién tengas que matar, recupera el proyecto Titán. Por supuesto, estos planes serán en extremo costosos, pero las pérdidas de no desarrollarlos a largo plazo nunca podrían ser reparados. Esta es una profunda herida en la historia mertapense. Es para mí una deuda histórica con esta nación, y quiero que sepan que no negociaré con el bienestar de la sociedad mertapense ante gobiernos extranjeros. Das. ¿Quién habla? ¡Ah! Camarada Stavik. Sea breve. No tengo tiempo. ¿Esto fue confirmado, Stavik? ¡Tropas! ¿Hay activos cerca del área? ¡Deme soluciones, Stavik! ¿Solo es un agente? ¡Pagamos millones de replos en armamento y milicia! ¿Tenemos toda esta red de inteligencia y me dice que un sucio paria simplemente tomó la base? ¡Eso está bien! Bueno, Stavik, proceda. Tengo cosas que hacer. Manténgame informado. Hola. Te tengo noticias. Bien, gracias por el informe. Me llamo después. ¡Señores! Me han estado cuestionando, sin darme derecho a decir nada. ¿Agansiosos están por cortar mi cabeza? ¿Qué pasan por alto mis informes? Aquí uno, que no podrá eludir. Hace aproximadamente 4 horas, nuestra base de Mardevia fue tomada por un insurgente llamado Víctor Kirmachenko, mejor conocido como Osber Kondarvet. En este instante tienen como rehenes a 22 científicos e ingenieros superiores y los restos del proyecto Titán, que a falta de un mejor informe, están a salvo. Jefe Mayor Halloran, prosiga, por favor. Yo, bien previendo este incidente, despaché un F-14 tripulado por el Mayor Wells y por mi secretaria particular. Helen Masterson, procederán a exterminar las fuerzas insurgentes y tomar el control de la base. ¿Con permiso de quién?
Con el mismo permiso que les pido desplegar la primera flota para ayudar en la misión de recuperación de mis hombres, los científicos e ingenieros y el proyecto Titán con vida a nuestro país. Hagámoslo ahora. ¡Rápido! ¡Oh, enorme hijo de...! ¡Mayor! ¡Por Dios! Tenemos trabajo que hacer. Este fue el nuevo video de Homeworld Comics. Recuerden darle like, suscribirse, activar la campanita, comentarlo y compartirlo con todos sus amigos. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales que aparecen en la pantalla y en la descripción del video. También les recordamos que pueden unirse a las membresías de Homeworld Comics para contenido adicional. ¡Todos somos Homeworld Comics!